Hola, muchachos, muchachitos, ¿cómo estamos? Hoy nada, iba a aprovechar para poner un poco las gotas, que estas son las de los ojos, a ver qué tal me sale, y para explicaros algo que me ha pasado esta semana. Ay, que todavía tengo conjuntivitis en los ojos y quiero estrenar mi móvil nuevo. Me he comprado un iPhone 8 y era para mirar a ver cómo es la calidad de los vídeos que graba. Y es la parte esta de aquí, o sea, la delantera, no la trasera. Digo, voy a probar cositas y de mientras os voy explicando algo. Pues ayer me llamaron para adelantarme la fecha, que en principio era a finales de junio. Y ayer me llamaron, y estas son para la otitis. Todavía no he encontrado dónde está el aquí. Tiene que estar por aquí. ¿Aquí? Sí. Y estas para la otitis, para la oreja, que me tengo que poner un par de gotas en la oreja. Pues. Ay. Pa. Claro, las gotas y estas cosas no tienen nada que ver con la esclerosis, que yo sepa, vamos. A ver, me llamaron ayer por la mañana para cambiarme el día para ir al neurólogo el próximo día 30, que es lunes. Todavía tengo. Ay. Tengo la visita y en principio es para el nuevo medicamento que estoy esperando desde hace 5 o 6 meses, el que os dije, este que producía, que podía producir, no, o sea, que como contraindicaciones pone que no se tiene que tener virus JC y tal, pues este, que todavía no sé cómo se llama, y mira que hice un vídeo para hablando de él, pero no me acuerdo cómo se llama porque, claro, tengo problemas de memoria, como siempre. Bueno, el hecho es que el día 30, a las 10 de la mañana, creo que es a las 10 de la mañana, que me lo tengo todo apuntado, las cosas importantes me las apunto en mi agenda de Aspi, una agenda muy chuli. El día 30, sí, a las 10 y cuarto tengo visita con el neurólogo, mi doctor, el doctor Brieva, este que tan famoso que, bueno, es uno de los mejores de Cataluña. El caso es que tengo botones raros aquí, no sé ni lo que son, ¿eh? Me salen aquí, pero no voy a apretar porque si no se me jode la grabación. Es para empezar con el proceso de las pastillas, las nuevas pastillas para. O sea, vosotros lo vais a ver el mismo día que yo voy. Sí, el mismo día que yo voy al neurólogo. O sea, hoy he ido al neurólogo. Y en los siguientes vídeos os explicaré, que es el del día 30, os explicaré qué me ha explicado este señor y cómo funciona el tema. Ya no miraré las contraindicaciones que hay, el papel. Y os voy a explicar un poquito cómo funcionará el tema del tratamiento, todos los temas de los análisis, porque en principio me tienen que hacer análisis durante un tiempo, antes y después, para ver cómo funciona, si tengo, o sea, si tengo el virus del JC o no lo tengo. Sí, y después para ver cómo me mantengo, por el tema de que no aguanto muy bien las medicaciones con mi hígado, que es un poco especialito. Joder, me sale un montón de agua ahora, de aquí. Y nada, os iré explicando, a ver qué tal, cómo va todo. En principio, en un mes tendré que dejarlo, en principio es inmunodepresivo, lo que hace que me baje las defensas y que me haga. Espero no estar ese mes como he estado con el tema de las inyecciones. Pero bueno, os lo explicaré cuando sepa más cosas. En principio este vídeo va a ser cortito, así no tan largo como los demás, porque siempre duran 10 minutos por ahí. Pues este haré, supongo, de 5 o 6 minutos. Miro todas las redes sociales, ¿eh? Acordaros que tengo Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, no lo utilizo tanto porque ahora últimamente estoy un poquito más ocupado durante todas las tardes, porque como trabajo,
Es que me tengo que ganar el pan, de alguna manera. Tal y como estaba cuando dejé. El 20 de febrero me quitaron la monetización de los vídeos y tuve que buscarle un poco la vida. Bueno, de todas maneras cobraba mensualmente 60 céntimos. Pero bueno, he subido de unas 100 visualizaciones mensuales, las he subido a más de 150, entre 150 y 200 visualizaciones diarias, que ya es bastante. Porque no hago publicidad así excesiva, solo lo que voy informando a gente que voy conociendo y tal. Pero bueno, estoy bastante contento con el canal. Este cambio de los videoblogs, lengua de signos, parece que os está gustando bastante. Bueno, chicos, os recuerdo que es muy fácil, es babi/00, casi todas mis cosas, menos Facebook, que como persona pública estoy en Sergi Magi. Que podéis entrar, podéis decir lo que queráis, igual que los comentarios aquí, podéis decir lo que queráis. Y nos vemos en un siguiente vídeo, ya supongo que con buenas noticias, espero. Pues como tengo el JC me voy a cagar, de verdad. Bueno, no serán tan buenas noticias. Bueno, a medias. Es que aunque se tenga el JC se puede mantener el. Se puede llevar mirando los niveles de JC. Bueno, ya os lo explico en el otro vídeo, ya os dejo. Es que hace mucha calor ya. Creo que vamos a morir todos este verano. Bueno, al menos yo. Hala. Hasta luego. Chao.